I'm back, baby. Descansa en pedazos. Pues no me han reventado la nave. Esos cabrones se van a enterar. Esto no se acaba nunca. Va siendo hora de dejar las tonterías y volver a la acción.
¡Qué asco! ¡Tengo que tirar esto! ¿Qué soy? ¿Un chimpancé? A ver, primero el equipo Alfa por el centro. Blake flanqueará por la izquierda. Phillips y yo daremos un rodeo. Eso será lo segundo. ¿Y tercero? ¿Beneficio? Sí. ¿Preparado? ¡Uno, dos, corre! ¿Qué opinas, Doc? ¿Quieres añadir algo a la pizarra? Mira el rotulador rojo. Huele como a cereza. ¡Jo, tío! ¡Qué buen plan, Doc! ¡Eres un genio! ¡Jo, tío! ¡Eso es! Bueno, no me he enterado de nada, pero si lo hiciera, fijo que aquel tipo de allí seguiría teniendo el brazo y por lo menos uno de sus testículos. ¡Por ellos, Doc! ¡Ya son tuyos! ¿Salvar el mundo tú solo?
es entre tú y yo, cíclope de los cojones. Sí, después de 14 putos años, como para no gustarme. Bueno, cuando quieras repetir, solo tienes que avisarnos. ¡Mira, Tuk! ¡Están poniendo nuestro vídeo! Tenías el pelo muy bonito aquel día. ¡Sí, lo sé! ¡Tú también! En el programa de esta medianoche vamos a entrevistar al único e inimitable Duke Nukem, que nos hablará de su nueva... Sigue sin haber ningún indicio de actividad en las naves alienígenas. En su discurso del jueves, el presidente se mostró prudente pero optimista en lo relativo a la reciente visita alienígena. Ha pedido a los ciudadanos que no hagan nada que pueda interpretarse como una agresión, como disparar armas de fuego o hacer gestos obscenos cerca de las naves. En otro orden de cosas, la floristería Flora Feliz ha presentado la primera demanda a los visitantes. A mí todo eso me da un poco de miedo. ¿Se ven las naves desde aquí? Me pregunto si serán los mismos alienígenas que echaste hace 12 años. ¡Claro que lo son, Boba! ¿Por qué crees que han vuelto? Pues porque tú vives aquí, por eso. Pero si el presidente se equivoca, tú nos protegerás a todos, ¿no, Duke? Todavía tienes energías de sobra. Oh, Duke, ten cuidado ahí fuera. Nos vemos en la fiesta después del programa, ¿vale? Nos vemos en la fiesta.
¡Joder! ¡Qué bueno estoy! ¡Mírame el culo! ¡Corre, hazlo! ¿Quién es ese tío Cachas? ¡Mierda! Oh, ¡qué gracioso! ¡Esto es una mierda! ¡Doc! ¡No tienes tiempo para jugar con tus bolas! No te preocupes por nosotras, Doc. Venga, vete al plató.
Me alegro de verte, Doc. ¿Qué pasa? ¿Se puede saber para qué pagamos impuestos? Doug, ¿viste las noticias? ¿Son esos a los que les zumbaste hace tiempo? ¡De puta madre! ¡Duke Nukem está aquí! ¡Soy un profesional! ¡Soy un profesional! ¡No debo flipar! ¡No debo flipar! ¡Pero cojones! ¡Es Duke Nukem! ¡Le he puesto a mi hija Duquette! ¡Hasta le he comprado unos lanzacohetes de juguete! ¡Ojalá sea como tú cuando crezca! ¡Deberías grabar otro disco! ¡Hola! Eres mucho más guapo en persona. Después del programa, me gustaría que me firmases en un sitio especial. ¡Qué tío! Perdone, señor Duke Nukem. Verá, mi hijo le admira muchísimo. Venga, Jimmy, pregúntale. Señor Nukem, ¿podría firmarme esto? Claro, chaval. Pero más vale que no lo vea por eBay. Cuando sea mayor, quiero ser como usted. Tómate las vitaminas todos los días. Y cuando crezcas, serás la hostia, como yo. Vaya, gracias, señor Nukem. ¡Oh, cómo mola! Pues creía que era más alto. ¿Eh?
Tienes buena pinta, Duke. Lo siento, Duke. Se ve que nos van a cortar el programa de hoy. Normalmente no se oye otra cosa que Johnny por aquí, Johnny por allí, pero bajan un par de extraterrestres y de repente todos son telediarios. La mitad del equipo se ha largado a ver qué se cuece en la hamburguesería. Es raro que hayan salido justo cuando ibas a aparecer en el programa. Tengo que averiguar qué coño está pasando aquí. Te pasaré el número de mi secretaria para organizarlo. Ella se ocupará de ti, te lo aseguro. Soy Duke, y soy el número uno. Saluda al rey Muñaca. Acércate, que tengo un regalito. Ve, que te voy a dar. Saluda al rey Muñaca. ¿Te estás quedando conmigo? Jodido aficionado. Yo intentando rodar una escena con Johnny y tú paseándote por el decorado como si nada. ¿Se te ha ocurrido pensar que contigo merodeando no hay forma de concentrarse? ¿Quieres que te joda yo a ti las escenas? ¿Te gustaría que te jodiera tus escenas? ¡A ver si te entra en la cabeza! ¡La escena está rodada! ¡El resto del equipo se ha ido a la hamburguesería! ¡Y mi momento con Johnny ha pasado! ¿Eh? ¡Por culpa de los alienígenas! ¡Ya no lo recuperaré! ¿Eh? ¡Jodido aficionado! ¡Se acabó! ¡No trabajo más contigo! ¡Eres buen tío! ¡Eres legal! ¡Pero no te...